Vale, ahora espero que me podáis escuchar. Vaya tela. Bueno, por lo menos se ha solucionado rapidito, tío. Voy a esperar a que entre alguien. ¡Piti! ¡Te invoco, Piti! Piti, ¿estás por ahí, Piti? Piti, Piti, ya te invoco, Piti. Perdón, vamos a ver usuarios en el chat. Vale, se supone que estás, Piti. Dime si estás por ahí. Uy, espera, es verdad que tengo que ir a ayudas. Vale, aquí. Entonces tengo que venir aquí, tengo que mirar a ver si hay algún bot, porque no nos interesa. Vale, ya sabía yo que había uno. Ay, no sé por qué. Tienen que haber bots, pero en fin. ¡Ay, qué susto! Siempre recuerdo ese bonito clip. Madre mía, qué bonito, ¿eh? Sep, todo bien. Jugar. Vale, hace mucho tiempo que no juego, ¿vale? Soy igual de manca, ¿vale? Pero ahora mismo no me acuerdo qué tenía que hacer, ¿vale?
No. Ahora ponen, qué bueno, dicen lo que hace cada uno, eso es bueno, antes no. Mierda. Todo cuatro, en serio. A ese le ha dado un ictus, tío. Es una pasada. Jaja, las movimientos que van al ritmo de la música y todo, sí. Cuenta mucho si no vas con el ritmo. Vamos a morir con arte, venga. Este me cuesta, aunque es el del principio, me cuesta un montón. No, espera.
Me gusta mucho esa canción. Mierda. No, mierda. Mierda. ¡No! ¡Mierda! Nunca, o sea, he llegado a matarle, pero es el único boss que he podido matar. No hay manera de matar a los demás. No puedo. Y hay gente que sí que se lo pasa y que incluso hace sus speedruns. Y es como, ¿cómo narices lo haces? Tecla. Me están llamando un teléfono, un momento, por favor. A ver. Vale, ya estoy aquí, perdón. Venga, no sé si aquí, espérate. A ver, cerrar todo, abrir otra vez Twitch. Vale, ya. Perdón, perdón, estoy desubicada. por aquí. Mierda. Buah, esta no, ya no la voy a pasar, porque.
No te puedes curar, sí, pero o bien tienes que tener dinerito. Espera, lo bajaré un poco. Aunque me gusta escuchar la música, pero si no, no me vais a oír. A ver, tienes que encontrar potis o tener dinero para comprarte vida, si no, nana. Creo que teníamos una habilidad especial, pero no la suelo usar. No sé cómo. Juego, teclado y ratón. Configuración de teclas, moverse, bla, bla, bla. Recargar, disparar, sprintar. Vale, botón derecho del ratón es la habilidad secundaria y la suprema la E. Mira, esto me lo pongo aquí, en la Q. La Q, no sé cuál es esta habilidad. Uf. Bueno, pero... Oye, esto está bien, ¿eh? Que te lo pongan difícil, tío. No sé si dices puff porque es un poquito complicado o porque he estado muy al límite. A ver si aquí está... Sí, aquí he estado, ¿no? Sí, aquí he estado. Vale, pues es por aquí ya. ¿Qué está pasando? Vale, hace mucho tiempo que no vengo, entonces veo que hay cosas nuevas, como que te dicen lo que tienen que hacer. ¿Ves? Y no puedes disparar a no ser que esté dentro del... O sea, si no sigues el ritmo, no puedes disparar. Punto. Antes no podíamos cambiar las teclas, qué bueno que dejan configurarlo porque no hay color. Mierda. No, estoy a 40, o sea. Si tomo eso, me hace una herida, ¿sabes? Y no. O sea, pues a lo mejor la F me iba mejor, ¿no? O sea... Es que estoy a 40, me van a matar en nada. Bueno, da igual, o sea, es que me van a matar igual, me van a matar igual, no puedo comprar porque no tengo dinero, entonces voy a suicidarme. El puff era por la poti que no te subió nada de vida. Ya, es que si te has fijado, solo podía comprarme eso. Pero bueno, da igual. Mierda. No me extraña, tío. A ver si puedo llegar aquí, pero teniendo más vida. Esa canción es la que más me gusta. Tampoco he pasado todos los bosses, pero este... Me están llamando otra vez, pero esto que... La ciudad... ¡Ah! Espera, espera, voy a ver qué...
Vale, ya estoy aquí, perdón. Era para una llamada a un trabajo, pero como es venta fría, no, no lo voy a coger porque sé que no se me va a dar bien. He sido sincera y por lo menos eso me lo he agradecido, porque claro, es que si no es perder el tiempo, ambos. Quiero un trabajo que yo sepa hacer, que me guste, por favor. ¿Cómo que desconecto el chat? Un momento, tengo que, a ver, cerrar la aplicación de Twitch y tengo que abrirla otra vez. Quiero un trabajo de atención al cliente, de reclamaciones, facturas, información, asesoramiento, algo con lo que pueda trabajar, por favor. Vale, ya estoy aquí, perdón. No sé si me oís, ¿eh? Tío, me ha molestado cuando me ha preguntado. Vale, perfecto. Si me oyes bajo, me lo dices y bajo un poco más la música. A que me gusta mucho escucharla, ¿vale? Pues lo típico de que te preguntan. O sea, yo estoy buscando un trabajo por la mañana y me dicen que por qué. Para conciliar la vida familiar y tal. ¿Por qué? Si puede ser. Digo, a ver, tengo otras cosas que hacer para conciliar mi vida privada, ¿sabes? O sea, no, no tengo que dar más información. Y es como que si tú buscas exclusivamente un curro por la mañana, te miran mal. ¿Se escucha bien? Perfecto. Yo he estado trabajando muchísimos años por la tarde y lo que haces es llegar a casa y no te vas a dormir, es obvio. Entonces, duermes más que nada por la mañana y al final lo que haces es trabajar, jugar, dormir. No quiero eso. Hago ahora más o menos lo mismo, pero por lo menos tengo un horario por la mañana y es importante. Porque a la que quieras hacer algo por la mañana, si no estás habituado, mierda para ti. Vale, estoy viendo lo que tienen. No tengo monedas aún. Asquerosa. ¿Tú de dónde sales? También hubo un trabajo en que me preguntaron si... Y eso es ilegal, ¿eh? Preguntártelo. Pero me preguntaron si iba a ser madre, si tenía en planes pues, ser mamá, ¿no? Y te quedas como, uy, hostia, tía, sí que me voy a la F, sí. Ajustes, teclado y ratón. La habilidad de la Q, que no sé si la tengo. Vale.
Hostia, me voy a matar. No he abierto yo algún... Da igual, voy a comprar. ¿Y en esos trabajos no te dan la opción de trabajar en casa o tú prefieres ir a la oficina? A ver, depende. Si tengo asistencia... Ah, mira, ves aquí. Perfecto. Si me dicen que si tengo algún tipo de problema siempre puedo contar con ellos, o sea, ponerme en contacto para preguntarles lo que sea, pues está bien estar en caja, sí, en casa. Pero prefiero estar en la oficina, no por el hecho de salir, no, no, no. Yo es que quiero tener a alguien a quien poder preguntar algún problema, si hay algo, si tengo alguna duda, algo que no sé, algo, lo que pase. Pues yo estuve en teletrabajo, estuvimos una semana, 2 semanas. No pudimos hacer nada porque no funcionaba absolutamente nada. Y eso también es agotador, ¿sabes? Estar ahí 6 horas delante de un ordenador que no te funciona, te está comiendo el tiempo, ¿sabes? Si hubiera funcionado todo, supongo que también habría sido liante porque tú no estás acostumbrado a X trabajo. A lo mejor tienes muchas dudas y tienes que preguntar y tienes a una persona a la espera. Pero bueno, te puede pasar igual estando en la oficina, que te levantas o levantas el brazo para que venga alguien a ayudarte y ahí te mueres hasta que venga alguien. Yo es que soy muy de preguntar, ¿vale? Soy muy insegura. Aunque me sepa algo, es como... Espérate, PS máximo... ya, pero si me lo chuto ahora, tengo que encontrar... La manera de tener más vida y creo que ya no. Es que acabo de gastarme un dinero. Pero igual, como no voy a poder hacer nada más, pues me lo gasto. O sea, si no fuera tan insegura, si yo dijera, vale, tengo esta información, tengo estas nociones, de aquí no puede salir, tiene que ser así, sí o sí, entonces me sería más fácil trabajar desde casa. Pero siempre tengo dudas. No puedo evitar eso, tú. Vale, míralo. Raúl. ¡Mierda! Casi me pilla. Mierda. No, no, mierda. Sí, es que me estoy metiendo justo. Este tampoco, tampoco me lo acabo. Porque mira cómo estoy, estoy muy jodida de vida. Es que aquí yo no puedo hacer nada. ¿Pero quién está entrando? ¿Está entrando alguien? Noto una silueta que pasa por aquí y me da mal rollo, ¿vale? Porque puede ser una tontería, un pájaro o mi madre que ha entrado en casa. Ya, entiendo. Me gusta la rutina. Me gusta saber, tengo que hacer esto, esto y esto y punto. Ya, se acabó. O sea, no... Puedo modificar algo, obviamente, si de improviso me dicen tienes que hacer tal, pues venga, vale, pero me gusta más tener una rutina, ¿sabes? Soy un animalito de... Vale, cuando mate a este me voy o al Fortnite o al Fallout. A ver si entra César. Tengo que hablar con él.
En camiseta. ¿Cómo? ¡Ay! ¡Hijo de...! ¿Por qué estoy así? Aquí puedes pillar algo, pero a cambio de dolor. Coraza de león, una vida más. Svalin, genera escudos si estás parado. Reducción de recuperación. Voy a morir, va. Guau, wow, pero no voy a encontrar vida. ¿En serio? Wow. Mierda. Monedas, no me da más que monedas, tío. Necesito vida. Vale, aquí tengo el arma. Momento de cargador. Quince. Cinco. Venga, voy a probarla. ¿En serio? Solo tengo un cargador, o sea, un... Dame vida, por favor. Bueno. Voy a morir. No tengo nada de vida. Vale, qué divertido. Espera, allí, a ver qué hay aquí. ¿Qué? ¡Wow! ¿What the fuck? ¿Qué? ¡Wow! Monedas, tío. No hay más que monedas. Por favor. Ni un banco ni una vida. Vale, ¿sabes qué? Voy a ir a... No, aquí no.
Oh, bien. No. Aumenta la PS máxima, tío. Ya no puedo. Me van a matar, tío. Voy bien armada, pero es que. Ay, es la polla, tío. Ahí. Esto. Diría que ya he abierto ese cofre. Jeje, headshot, ya te digo. No, ves, ya, no. Me voy a morir, 25, con 25 de vida no, no hago nada. Pero bueno. Si encontrara aquí. Vale, aumento de precisión. Ya que estamos, vamos a morir, pero vamos a hacer bien. No, ese es el del boss, aquí no hay. Aquí es que, uff, aquí, a ver, aquí voy a intentar pelear con un mogollón de enemigos, ¿vale? Pero no me va a salir vida seguramente. Y ahí voy a intentar morir con el jefe. ¿Qué quieres que pruebe? O sea, ¿qué manera quieres? ¿En qué manera quieres que muera? ¿Con muchos enemigos o con uno? Porque total. Piti, ¿cómo quieres que muera? ¿Con muchos enemigos o con uno solo? Fuera con el jefe, claro, claro. Estoy a 25 de vida, ¿vale? Igual con esa arma lo matas rápido, pero tú crees que voy. Que tengo solo 25 de vida, tío. Que no. ¿Ves? Hijo de. Quiero. Vale, sí, sí, sí que están en casa. Igual con ese arma lo matas rápido. Podría. Si encuentro aquí el banco, voy a sacar pasta. Aunque me tiene que coincidir que esté el blacksmith. Mola mucho cuando lo matas al final. Yo no estoy bien. Vale, aquí, vamos a ver qué tiene. Vale, el aumento. El escudo es importante. Vendré por él, si puedo. Vida, vida y disparos dobles, vale.
qué susto! Linokun, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Es mucho dinero, tío. ¿Qué haces gastándote la pasta en mí? Pero muchas, muchas gracias, Lino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, 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 ay. ¿Qué me cuentas? Bien, ja, 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 ja. ¿Cómo se ríe el tío? ¿Cómo? ¿Te gusta asustarme, verdad que sí, Lino? ¿Cómo que? Pam 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 pararam pam 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 así. Tengo que acostumbrarme a ese sonido. No es que pueda, pero me hace ilusión también a mí, ¿vale? Y es una manera de agradecer. Si tuviera mucho, mucho, mucho dinero, regalaría suscripciones a todos. ¡Gracias! Ja, 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 ya no hace anuncios. Los anuncios es una manera de darnos de comer, tú. Ya lo sabes, pero yo intento que no haya muchos, no me gusta. Ahora solo falta que encuentren trabajo y ya seré feliz. Ya sé que estoy tarada, pero bueno. ¿Cómo que? Muchas gracias. No, no, no hacía falta. Dios mío, me estoy poniendo roja, ¿vale? ¡No! Voy a morir, que lo sepas. Pero ha sido un placer. Ah, pues no. No, 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 no tengo. Es que me asusto cuando veo tantos bits. No sé cuánto es. Lo tengo lo más bajo posible. Pero no hacía falta, en serio, muchas gracias. Pero que sepáis que hace 2 meses las donaciones me salvaron el culo. Y eso lo valoro demasiado. Nunca va a salir mi cara, no, porque me hubiera gustado pillar a toda la gente y decir, oye, muchas gracias, ¿eh? Pero en serio que muchas gracias, porque es así. A ver, necesito F, vale, ya está. Así ya nadie me supera. Pero ten cuidado con el dinero, ten cuidado. Porque me ayuda muchísimo y te lo agradezco mucho, pero ten mucho cuidado también. No sé cuántos son, pero igualmente, aunque sea un bit, aunque sea un céntimo, ya es dinero, ¿sabes? Y cuesta. De tener. Siempre lo digo, pero para un streamer pequeñito va muy bien. Más cuando estás sin. Es que, jolín. Ah, me da cosa. Qué vergüenza. En serio. A ver. ¿Y este qué hace? Ah, que no tengo llave. 50 de 100. Tengo 4. Ahí no voy a ir. Y ahí. Voy a por vida, lo primero. Vale, ya estoy a 100.
Entonces, ahora... Tengo una llave. No, espera. ¿Qué hago? Voy a abrir la biblioteca para ver qué hechizo tienen, o hago una donación de una llave a la estatua del demonio. ¿Qué hago? Antes no te daba porque estaba en cero, pero es que no hace falta que me des. O sea, te lo agradezco muchísimo, de verdad. Pero ya sabes que el dinero también es importante. Solo me. O sea, no te digo tú, dame, ¿sabes? Solo me quedan 912 bits de los 1300. ¿Qué dices? What the fuck? Es rico, tío. Más rico que yo. Voy a ver qué me dan aquí. Roba salud al enemigo. ¡Hostia! ¡Ah! Ya veo cómo va esto. Nunca lo he usado. ¡Ay! Joder, qué bien que han puesto el. Lo han traducido todo, tío. Porque no había nada. No sabíamos cómo funcionaba. Y claro. Era intuitivo, entre comillas. No voy a ir aquí. Voy a ir aquí. A ver qué hay. No. Vale, ya veo. Mierda. Estoy aquí probando y me pueden matar. No. Quiero llegar a estar a 100 y entonces... ¡Qué bueno! Va muy bien esta habilidad. Vale, ey, va muy bien. No siempre voy a tener esa suerte. A ver, esto que me daba. Ah, no lo he leído. Da igual. Ahí está el boss. Vale, tengo una vida. Tengo. Ahí ya no lo voy a poder abrir. Vale, voy a por el boss entonces. Pues no puedo hacer nada más. Tengo. Voy a ver si me puedo gastar el dinero en escudo. No creo, me parece que cogí el escudo antes, pero bueno. Voy a ver qué tienen, si es que tienen algo. 7, no. Y esto, 4. Vale, no me había salido una vida por ahí, creo. No voy a ir al challenge. Porque he ido algunas veces y... Mira aquí. Vale, tengo 125. He estado hoy ayer regalando bits a todos los canes chiquitos. Para ti te he regalado más. Qué mono, muchas gracias. Me gusta que hagas eso porque... es importante apoyar a los pequeñitos. O sea, los grandes también están bien, pero claro, ellos ya tienen suficiente para vivir, ¿vale? No es por nada, pero también es bueno ayudarles porque ellos te están entreteniendo. Pero los pequeñitos... También puede ser que te entretengan y a ellos les cuesta más sobrevivir. O no, no sé, a lo mejor lo hacen porque les gusta y tienen un buen trabajo. No lo sé, pero ya sabes, ¿no? Te lo agradezco mucho. E incluso a uno que grababa los Sims 4, le regalé bits y le pedí que me hiciera un sim con mi nombre. ¡Ay, qué bonito! Mira que estoy pensando en jugar a los Sims, ¿eh? Aunque me dijeran algo, me da igual. ¡Qué gracia! Me ha hecho mucha gracia que me dijeras eso, porque digo, mira.
También hay streamers de los Sims o de cualquier otra cosa, ¿y por qué yo no? A mí me gusta tocar casi de todo, ¿ves? Nunca había donado 100 bits, es la primera en la que dono. Hostia, muchas gracias. Eso ha sido el subidón, Lino, porque te ha dado una suscripción. Y has dicho, yo también quiero. Porque tal vez no se está acostumbrado a que el propio streamer regale suscripciones. No lo sé, a lo mejor sí que hay gente que lo hace, ¿no? Porque es una manera de agradecer, yo creo que sí. Que habrá gente que lo hace, ¿no? Muchas gracias. ¿Y qué? ¿Te sientes bien? A mí me da vergüenza, ¿vale? Tengo la cara como un tomate, pero bueno. Ah, espera. Voy a ver. El tema de bots, a ver si hay alguno por aquí. Luego me quejo porque no tengo pasta, pero bueno, son cosas que una hace, ¿no? Porque me gusta hacer feliz a la gente, tío. Es muy bonito. Pero voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. ¿Me oís bien o bajo un poquito más la música? Bueno, a ver, aquí me voy a morir, ¿vale? Pero lo voy a intentar. Ya no me anuncio si no me pierdo cuando suena el sonido. Había uno que estaba medio deprimido, le di 20 bits y se alegró. ¡Oh, qué bonita! Claro, es que también sentirse solo haciendo un stream es una mierda, ¿no? A veces a mí me pasa también, pero yo hago stream para enseñar lo que a mí me gusta, no para que vengan 300.000 personas. Con una persona yo ya soy feliz, ¿sabes? Así es como lo tienes que enfocar, creo yo. Porque si no te vas a hundir. Claro. No esperes sobrevivir siendo streamer. Tienes que tener un buen trabajo o un trabajo, ¿vale? Y luego ya stream. Porque es un campo muy difícil. Conseguir despuntar y ganarte la vida con esto es muy difícil. Sí, te escucho bien, jaja. Estás contento, ¿no? A ver, venga, vamos a morir. Espera, te leo un momento. ¡No! ¡Mierda! Me he metido en donde. ¡No! ¿No me ha quitado nada? Oh, sí, me ha quitado ahora. Por tonta. Despistada, mejor. ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Me he metido en donde no! ¡En berenjenales! ¡Me he metido en berenjenales! ¿Qué hago? ¡Mierda! Esto me pasa. Me voy a morir. Me voy a morir y por la puta calavera de los cojones, tío. ¡Ah! Bueno, da igual. A la siguiente intentaré encontrar un arma mejor. Es que ¡ah! ¡Vale! ¡Qué rabia! No pasa nada, estaba despistada, ya está, no hay problema, ¿vale? Quería donar a alguien que estaba solo pero no tenía el fiado. ¿Cómo el fiado? O sea, ¿quieres decir que o sea, ¿quieres donar a una persona que te dé confianza? ¿O cómo? Un momentito, ahora vengo.
Ahora ya estoy aquí, perdón, gracias. A ver, es lo de que tienes que estar muy activo para que te den bits. ¿Cómo? Eso no sé cómo va. ¿Qué quieres decir? ¿Que tú no puedes dar bits a no ser que seas muy activo? ¿O que el streamer tiene que ser muy activo para que le puedas dar bits? No entiendo. Es lo que tienes que desbloquear para los bits. ¿Yo? ¿Cómo que? ¡No! ¡Piti! ¡Tú tampoco! ¿Por qué no hagáis eso? Sería una lástima que alguien te quitara el puesto. Encima el icono, tío, ese me mata. El icono me mata, tío. Qué bueno, pero no, gracias, pero bajo peta. Qué mala gente. Bueno, pues Alina, conté, sobrepasa un poco. No, 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 no empecéis con guerras, por favor, ¿vale? Que es que estoy sufriendo, tío. O sea, os lo agradezco muchísimo, ¿vale? Y me va a ir de puta madre, pero a la vez sufro. Que el streamer tiene que desbloquearlo. Amigo, yo es que, no sé, lo desbloqueé sin darme cuenta, porque lo que hacía era streamear, punto. Yo juego algo, yo quiero que tú lo veas y que te lo pases bien riéndote con mis sustos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ese es mi planteamiento. Porque lo de los feeds me da mucha, mucha vergüenza. Me da mucha cosilla. Pero se agradece muchísimo. Siempre lo diré. A ver. Estoy temiendo por vosotros. ¿No? Pero muchas gracias. Os diría, pasad por mi biblioteca de juegos y decidme a qué queréis que juegue, pero va a ser complicado. No os va a cargar. Entre los juegos que me pillo, los que me pillaba por el GameMailer hasta que sacaron una tienda de puntos de Steam y los juegos gratis. Venga, voy a morir con estilo. Es que estoy emocionada, entonces no doy pie con bola, tío. ¿Quieres morir? Oh, eso también mola si tengo una llave, pero eso también es difícil. Eso es un buen streamer, ¿no? Como los que solo quieren dinero. Es que, a ver, puede ser que tú quieras que tu finalidad sea ganar dinero porque te hace ilusión ganar dinero trabajando lo que a ti te gusta hacer y quieres pagarte las facturas porque es que es lo que hay, siempre tienes que pagar facturas, ¿no? Para poder vivir. Pero hay algunos que se exceden, eso también te lo digo, es verdad. Hay muchos que no cuidan a los que lo están viendo o no sé, hay cosas. He visto, si empezamos a hablar de esos temas, de los vídeos que llegan, o sea, los vídeos de recopilaciones o emisiones que he llegado a ver, que son solo para ganar dinero y o que te tratan mal porque no has hecho una donación o cosas que dices en serio. El otro día me topé, a ver. Por una parte, cada uno que haga lo que quiera con su cuerpo, ¿no? Y si tú tienes un bonito cuerpo y lo quieres enseñar para ganarte la vida, pues bueno, haz lo que quieras, ¿no? Pero también es una competencia injusta. Y aparte, no existiría ese tipo de comercio si no existiera gente que lo va a comprar. Y es así. Pero me quedé pillada porque vi un streamer, es que solamente le tapaba del pezón, ¿sabes? Lo demás lo llevaba descubierto. Y me quedé como, ¿qué? ¿En serio? O sea, no me lo esperaba para nada. Fue muy desagradable porque es como, vale, pues tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero tú estás siendo famosa no por tu contenido que sea de calidad, sino porque te estás mostrando, te estás vendiendo. Y por una parte, bueno, haz lo que quieras, pero por otra es, ¿sabes? No sé, no. Que luego defiendo porque he tenido... Yo siempre tengo... Escucho típicas bromas, comentarios sexistas y claro, pues ahí sí que me pongo un poquito a la defensiva, ¿no?
Pero luego, si hay gente que hace eso, es como, ¿y yo para qué te estoy defendiendo? O sea, ¿para qué estoy defendiendo que no te sexualicen si tú te estás sexualizando también? Hay de todo. Ya, ya. Oh, wow. Ayer doné a alguien que tenía bits por primera vez y era un desagradecido. ¿En serio? ¿No te dijo ni gracias? Eso tampoco. Eso no es bonito. Para nada. O sea, tal vez... A ver, tal vez ya era así, ¿no? De serie, tal vez era un poquito seco y no sabía cómo decirte las gracias. A lo mejor le daba vergüenza. O no. No lo sé, ¿eh? Es que puede ser que se corte, que no sepa qué decir. O hay gente que piensa realmente que es tu obligación y eso tampoco es. Ay, espérate. Deja que te mate. Es verdad, no me acordaba que tenía antes. Ay, el robo de vida. Tendría que haber robado la vida cuando estaba con el jefe. Ay, Dios, qué despistada soy. Claro, estaba súper emocionada y estaba en donde no. A ver, aquí no voy a hacer mucho. No tengo llave y no hay tienda, creo. Hay tienda ahí. Voy a la tienda directamente. Se pone nerviosa, sí, qué cabrones. Antes se puso roja con los 100 bits. Ja, 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 pero no me veréis que es... A ver, escudo. Qué bien os lo pasáis, ¿eh? Mira, 25, ¿no? Sí, me da 25, pues este de aquí. Vale, ahora sí, ahora sí. Oh, qué pena que no tengo más dinero, porque si no entonces iría a pillarme más escudo. Voy a ver qué hay aquí. Ahora me aparecerá un boss. No, no, no puedo. Sí, un boss. ¡Ay! Fantástico. ¡Fantástico! Dame vida por lo menos, ¿no? O dinero. Si me das vida o dinero... ¿Qué estoy haciendo? ¿Me lo puedes decir? ¿Qué? ¿Cómo os gusta jugar con esto? 38, venga, no voy a poder hacer nada aquí. Puedes hacerlo a ti, porque es muy buena agradeciendo. Te asustas con el sonido. Es broma, una mierda, es broma. Yo sé que es cierto. Mira cómo se ríen. Pues imagínate esos sonidos jugando algo de miedo, miedo, miedo. Tengo, es que solo puedo ir allí. Mira, si me da, guau, wow, con lo bien que iba de vida. Es que no puede ser, me estáis desconcentrando. Estuve viendo vídeos sobre cómo hacer ejercicio, pero entrenamiento militar. Me va a costar un huevo, pero me gustaría, ¿sabes? Pero ves cada cosa. ¿Cómo? Tengo que bajar el sonido. Me cago en la puta. Qué cabrones, tío. Oye. Oye. Vale, ya lo has probado, ya está, ya sabes cómo es. Casi le peta la patata, sí. ¿Y por qué no habéis visto mi cara, tío? Pero... A ver, tengo que ir para allá. Me van a matar otra vez porque voy con mierda. Pero bueno. Con lo bien que iba, nota mental. Cuando tenga más de 100 de vida, ir directa al boss, ya está.
Pensaba que me iba a sacar las skulls, pero no. Quiero matarte, tío. Quiero matarte. Solo deja que te mate una vez y seré feliz. Vale, yo quiero mostraros cómo es cuando lo matas, porque haces un movimiento diferente. Lo usaré de nuevo. Tengo que bajar esos sonidos, cabrones. Qué cabrón. O sea, venís ya con el subidón, ¿eh? Porque sabéis que yo soy de susto fácil. Estaba pensando en jugar el Piston Sight. Es muy bueno ese juego. Estaba pensando en pillártelo, Piti, pero tú no te gusta jugar solo, entonces es como. Es un juego de miedo además. Pero es. Siempre me asusto. ¡No puedo mirar! ¡Gracias! ¡No sé quién la ha sido! ¡Muérete! ¡Por fin! Vale. No los bajes, en serio. Me duele un bit para que no los baje. ¡Qué cabrón! ¿Tú quieres que la patata me haga pum? A mí no me pillas, no, tú te callas. Piti, haré lo que me dé la gana, ¿vale? Eso para empezar. Lo malo es que si no te gusta jugar solo, yo tengo uno entre ceja y ceja que en algún momento te voy a pillar, no te voy a decir cuál es. Pero con ese no jugarás solo. Y soy pobretona, pero pobretona entre comillas. Es decir, me gusta hacer regalos. Aunque luego me vienen diciendo que compro amistad con regalos, ¿sabes? Y eso es muy, muy, muy doloroso, pero bueno. También hay quien se acaba aprovechando cuando saben que eres así. Eso también me ha pasado en el Fortnite. Y luego, esas personas ya no las he vuelto a ver. Y es como, bueno, vale, ya sé lo que querías entonces. Es triste, pero bueno. Quiero decir, no tienes que estar pegado a una persona y jugar y hablar siempre con esa persona. Es diferente. Es el sentido de que tú, al igual, aunque sea que te digan hola cada 2, 3, 4 semanas, yo qué sé, un hola, ¿no? Y así sabes que está ahí esa persona. Mira esta, qué bonita. 30. ¡Hostia, qué bonita! Joder, quiero el banco, tío. ¡Wow! No sé si es buena, pero tiene una pintaza. F12, Pastim. ¡Qué bonita! Bueno, esta también es bonita, ¿eh? Mira, mira, mira. Yo creo que esto lo han añadido. Porque no me suena para nada haberlo visto. Han hecho muchas cosas. En el tiempo que no lo veo. Vale, diría que esto es. Ah, sí, vale, ya está. La banda sonora es brutal. Me gusta muchísimo la banda sonora de este juego. Bueno, es de esta stage, porque de las otras solo he pasado 2 o 3 stage y hay canciones que no me acaban de gustar tanto. Creo que en algún momento voy a intentar. No me gusta, pero tendré que usar el modo Dios porque si no, no voy a poder ver el juego en la puñetera vida, tú. Ja, 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 cómo se ríe el Dino. Que yo en cuanto pague el mes del WoW, pocos juegos voy a tocar. O sea, que no vas a querer jugar conmigo. Vale. Nada, entiendo, porque el WoW absorbe también mucho. Yo tengo una PC de muy mala gama. Es una caja con teclas, ja, ja, ja. Pero puedo jugar juegos como los Sims. Por eso yo tengo un personaje de 2D y no 3D en mis directos. Soy VTuber, por cierto. ¿Ah, sí? Te tendré que ver, tú. Que el otro día iba a ir a verte y se me olvidó, perdón. Pero en cuanto te vea, por curiosidad, te iré a saludarte por lo menos, ¿no? Por lo menos tienes un PC. Yo antes jugaba los Final Fantasy cuando salieron en un 386, que es una carraca, que me tiraba media hora para. Pero, de verdad, ¿eh? Media hora de verdad contada. Sacando al. O sea, haciendo una invocación. Y me dormía. Y yo, quiero jugarlo, pero no puedo. Pero. Juegas con lo que tienes, ¿no? A los Sims le he pegado unos vicios.
Voy a enseñar a un amigo tu canal para que tengas más follows. Gracias, Lino. Espero que le guste. Eso es lo importante, que se entretenga. ¡Ah! Ya sé. Se lo vas a enseñar porque tengo desbloqueados los soniditos gratis para asustarme. ¿A que sí? Cuantas más personas me asusten, mejor, ¿verdad? Ya te he pillado ya. Lino, nos conocemos, ¿eh? Eres un niño muy travieso. A ver, tengo esto. Más dinero a cambio de vida, no. Espera, déjame ver qué hay aquí. Tengo 4. 50. El acorde secreto, mega disparo de apertura. Es que, claro, a ver, ¿cuánto me vas a dar? Monedas. Bueno, 60, 70, 80. No está mal, 20, me han quitado 20. Tres, tú. Me falta una monedita para pillarme. Máxima 8. Tenían que ser 8 monedas. Bueno, oye, no está mal. No, realmente no. ¡Mierda! Voy a morir por tontaca. Por despistada. Y está en dificultad fácil, tío. O sea, ya ni te cuento en difícil o en mega difícil. O sea, tócate. A ver, pero al final la cagué en el directo y lo tuve que cerrar. Y cuando hice raid no se realizó y estuvieron 4 minutos esperando la raid, en serio. Ay, pobres, no pasa nada, a veces se cuelga, ¿eh? A mí me ha pasado alguna vez que me he quedado como, espera, ¿se ha hecho bien, se ha hecho mal? ¿Qué ha pasado aquí? ¡No! ¡Qué banal! Es nuevo en Twitch y no sabe hacerlo. ¡Qué va! ¡Ah, ya! Pero yo sé que tú le vas a enseñar. Yo sé que le vas a enseñar, Lino. No me lo puedes negar. ¡Ah, amigo! Vale, aquí tengo el dinero. Mira, este le da el tabardillo. ¿Has visto? Está como... No sé lo que le pasa. Tiene... Yo qué sé. Decimos que tenemos un ictus, aunque tampoco se puede bromear con eso porque es bastante jodido. Ojo, cuidado. Pero no sé. Vale, ahora tengo 30. Míralo. Tengo 30. Voy a ver si hay aquí algo decente. Voy a intentar no gastar monedas y guardarlas, porque es importante. Tengo que desbloquear un personaje. Tengo que tener dinero en el banco. Mierda.
¿Cómo me molan estas botas, eh? Son súper chulas. Yo tenía unas así, en plan... Me gusta el diseño. Qué bueno que por fin dicen lo que hacen cada cosa, tío. A ver, no, solo lo hago yo. Ja, 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 sí, sí. Ya, ya, Lino. No me... A ver, espérate, déjame ver una cosa. ¡Ay, qué! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Tengo que bajarlo definitivamente. Pero estuve intentando hacer pruebas para bajarlo de volumen y no se bajaba. ¿Y yo qué? Hostia, ¿qué hemos dicho antes? Que cuando esté petada me voy al boss directa. No va a servir de nada, ¿vale? Vamos a morir igual, pero con estilo. ¡Ay! ¡No lo bajes! Dice. Es verdad, me has hecho la donación para que no lo baje, verdad, verdad. ¡No! 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 Mierda. ¡Mierda! Que las backrooms te lo quiero hacer. ¡Qué hijo de Satán! ¡Qué hijo de Satán! ¿Cómo así? ¡Jolines! Hay un montón de screamers en el backrooms, tío. ¿En serio? ¡No es justo! ¡Qué cabrón! Mierda. Vale, esos son los más peligrosos, los ratpanats, los murciélagos, porque te echan... Bueno, las arañas también.
operado normal, porque me han hecho daño, me han tocado. ¿Qué? Hola Jeremy Dark, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias por pasar. ¿Qué me cuentas? Hola. Hola amigo. ¡Ah! Jeremy es tu amigo. Me gusta tu contenido, gracias. Pero... espérate. Hago de todo, ¿eh? Jeremy. O sea, Jeremy, ¿tú eres el chico que conoce a... Dino? Al final voy a tener que poner un corte acá en la puta. Deja mi pata tan paz, ¿vale? Joder. Tranqui, ya le enseño a usar los gritos como tú querías. Qué cabrón, Lino, qué cabrón. No es como yo quería, si yo sabía que tú lo ibas a hacer. O sea, no nos engañemos. Joder, tío. En buena hora, ¿no? Ah, no, calla, que no tengo. En buena hora los puse, ¿verdad? Buena broma. Y al final algún día. Qué cabrones, como me lo hagáis jugando algo de miedo. Que tenga que estar súper hiper concentrada. Veréis. Vale. Me gusta esta maravilla. Igual me van a matar, pero bueno. Vale. Sí, conozco a Lino Kun. Vale, ya sé quién eres. No, no la cambio, no. ¡Ah! Puedo poner más cargador, si puedo, a ver. Me falta vida. ¿Qué sustos? Muchas gracias, Lino. Con esa arma baja rápido al boss. A ver, si es verdad. Jolines, tío, siempre me asusto, ¿vale? No os quejaréis. Pero en serio, es que me pego unos sustos que flipa, chaval. Yo sé que este era el sonido sexy, pero igual me asusto. Vale. Ahora de hecho podríamos ir abajo a las catacumbas, pero ahí es mucho más complicado. Tengo esta llave, pero ya no la puedo usar porque ya he abierto un cofre, ya no hay nada más aquí. ¿Cómo? ¿Me hacen doble disparo? O algo así, me parece.
han puesto esto nuevo. Esto no me suena que lo tuviera. Qué bonito. Míralo, qué mono es. Ay, cosita. Ese bit es la fuerza para que ganes. Qué mono, ya. Y para que me asuste. ¿La vas a enamorar con esa música, Lino Kun? Me voy un momento, ¿vale? Pues me espero a que vengas para irle al boss. Que igual me van a matar, pero bueno. Dos. No, con esto no hago nada. Sí, puedo. Alcance. Y voy a ver si encuentro. Ah, podría ir al. Ah, al banco. Es un banco. Vale. Venga, para ti. Ya volví. Fui a regalar como regalo de cumple 100 bits a un streamer. Oh, qué bonito. Y seguro que se emocionó un montón, ¿a que sí? No tardes, que está entretenido el director. Tranquilos, no pasa nada. Sí, ya. Se lo dices ahora, ¿no? Cuando ya ha vuelto. Cosas que pasan. Bueno, a ver, que voy a morir, ¿eh, chicos? No. Mierda. Vale, me habéis puesto algo. Aunque sí. ¡Coño! ¿En serio? Espera, que tengo que matar a esta. No puedo, no puedo, no puedo. ¿Más? Mierda. No, 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 mierda, 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 mierda. Vienen por detrás. Mierda. Está un pedo, está un pedo, está un pedo. Ahora le doy. Hostia, tío. Ya tienes música de fondo para el ratillo, ya te digo. No, esa tarda mucho, pero no, me pasaste que no lo sabía. Además, es una canción que viene en el Dead Space, es una de las primeras que tuve, ¿sabes? Y hace referencia al canal, no sé, es como una de nuestras bandas sonoras, no pasa nada. No lo esperaba, jajaja. Ja, esto va más rápido cuando bajo una pistola, pero bueno. Por fin me lo he pasado, ¿vale? Por fin me lo he pasado, no me lo creo. Y ahora me van a matar porque estoy a 50 de vida, ¿vale? Y no creo que en la tienda. Voy a ver si hay algo en la tienda. Si hay algo en la tienda, lo compro. Voy a sacar pasta. No, calla. Vale, tengo esta por dos. Voy a sacar dos. Podemos ir o bien a la siguiente stage. O como tengo llave, también podemos ir a los sótanos. Me van a matar igual, en ambos sitios. Pero, ¿qué es lo que queréis ver? Voy a sacar.
Dos. Oye, tenías razón, Piti. Ha estado muy reñido, ¿eh? Pensaba que me iban a matar. Me he desconcentrado un montón, pero bueno. Perdón, no sabía que era tan largo, pero que no pasa nada. Pensé que era 10 segundos o algo así. Que no pasa nada, Jeremy. No pasa nada. Es una de las que nos gustan más. Quiero decir que empecé a poner sonidos también por el space, no sé qué. Chicos, ¿qué queréis ver? ¿Los sótanos o la nueva stage? ¿Dónde nos vamos? ¿Por aquí o por los sótanos? ¿Vale? Este es el sótano. Está loca. Si tienes la canción entera de Dragon Ball Rap. No estoy loca. Y es que me gusta mucho esa canción. Pasa algo. ¿Tienes algún problema? ¡Ay! Joder. Déjate jugar con mi patata. A ver, chicos, ¿por dónde vamos? Ya no os lo pregunto más. ¿Nos vamos por la salida del jefe o por las alcantarillas estas? ¿Por dónde vamos? Alcantariña, portate bien. Qué cabrón. Qué cabrón. Qué cabrón. Oye, me gusta esa canción, ¿vale? Y punto. He escuchado algún par de él. Por alcantarilla. Vale, pues estoy viendo que está ganando la alcantarilla, así que finalizar encuesta y a tomar por... El que no ha votado es porque no ha querido que le dé. Perdón, pero es así. ¡Vámonos! Me van a matar. Y aquí la música no me gusta tanto, pero bueno. Bueno, digo alcantarilla por decir alguna cosa, ¿vale? Criptas de Asgard. Bueno, esa sí me gusta. Librería. Vamos a ver qué me dan. Venga, luego me descargo el WoW. Jolnir. Tengo más. Ah, esta es la super. Vale. Me tengo que ir porque estamos en la excursión del Insti. Jaja. Bueno, bye. Y mi amigo. Muchas gracias, Lino Kun. Espero que te lo pases muy bien. Cuídate mucho, ¿vale? Que es importante cuando estáis fuera de un lugar seguro. Nada, pasa fotos de dónde vais a estar. O no. Pásalo muy bien. Muchas gracias por haberte pasado y por las donaciones. Por cuidarme, la verdad. Deja de darme tantos sustos, por favor. Bye. A ver, por aquí.
Qué majo. ¿Dónde debe estar? ¿Esto qué es? ¿Qué coño? Pensaba que era. Que era. No sabía que era un enemigo. De repente he visto algo volar y era como. ¡Ay! ¿Es algo que puedo coger? Una porra. Ah, no tengo Pip-Boy. No puedo. Iluminación, ni iluminación. Me falta iluminación. Vale, esto. Dinero, vale. Y esto que no puedo abrir ninguna porque no tengo ya. Vale. No. 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 A ver, aquí hay algo, no. A pasarlo bien. Chao, lindo. Había leído lindo, ¿sabes? Yo digo, uy. El Piti llamándole lindo. Que no está mal. ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Quiero vida! ¡Quiero vida! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡No! ¡What the fuck! Mosca Skell. ¡Qué asco! Bueno, salía menú principal. Yo ya he dicho, me lo he cargado. Estoy satisfecha porque lo habéis visto. No sé dónde voy a ir. A lo mejor. O intento descargar el WoW, que no sé si me va a tardar mucho. O ya veré. Porque. ¿Tú tienes el WoW ya descargado? Me has dicho, Piti, ¿estás para jugar WoW? Bueno, es igual, nos vamos en Discord. Así que muchas gracias por haber espectado. Cuidaros un montón y nos vemos dentro de nada, ¿vale? Hasta ahora, gente.